Hola, qué tal? Bienvenidos en mi cocina italiana. Hoy día vamos a ver cómo se preparan los hongos en aceite. Yo aquí tengo setas que son porcini, eh, pero con esta misma receta también puedes hacer los champiñones en aceite, que a la gente le encantan los champiñones en aceite, porque de verdad son riquísimos. Pero eh, yo te voy a dar la receta de cómo se preparan los eh, porcini, que es la misma, ¿ok? Yo aquí tengo más o menos un kilo de setas de porcini, que como puede ver tienen que ser bien limpios, tienen que sacarle toda la tierra, lavarlo bien, secarlo y enseguida. Y lo mejor tipo de hongos eh, para poderlos hacer eh, en, eh, en bajo de aceite son los hongos, eh, como se dice, que son pequeñitos, que son bien duros. Eh, ¿ok? Después necesitamos eh, una parte de vinagre de manzana y una parte de eh, vinagre de alcohol. ¿Por qué el vinagre de alcohol es importante? Ya para la medida, no te preocupes, ya te voy a explicar todo. El vinagre de alcohol es fundamental porque tiene un nivel más alto de acidez y el vinagre de manzana tiene un nivel más bajo de acidez, pero tiene un sabor más rico. Entonces se hace una mezcla. Después también necesitamos una parte de vino blanco seco. ten cuidado che non sia un vino dulce ok perché un vino dulce eh, va a dañar la preparazione Aceite, yo aquí tengo dos diferentes tipos de aceite: aceite de girasol y aceite extra virgen de oliva. No se utiliza solo el aceite extra virgen de oliva porque es muy fuerte y va a cubrir el sabor de los hongos. Y no se utiliza también solo el aceite de girasol porque es demasiado eh, delicado. Entonces, eh, un poquito una mezcla de entre estos dos diferentes tipos de aceite va a permitir obtener un resultado espectacular. Si en lugar de estos dos quieres, puedes utilizar aceite de. Y aceitunas y nada más. Después necesitamos pimienta, clavo de olor, diente de ajo y hoja de laurel. Nada más. Comenzamos entonces la preparación. Olé. Comenzamos entonces la preparación. Uno de los ingredientes que me había olvidado para la conservación es la sal gruesa, 15 gramos de sal gruesa. Muy bien, entonces ponemos adentro de una olla 500 ml de eh, vino blanco seco, 500 ml de vinagre de manzana y 500 ml de vinagre de alcohol, ¿ok? Así ya estamos seguros, porque aquí vamos a cocinar los hongos, que no vamos a tener problema de botulino. ¿ok? Y esto es importante. Añadimos también unos cuantos clavos de olor, unos 5 o 6, los tres dientes de ajo, eh, una 3 eh, hojita de laurel y eh, pimienta en grano. Añadir la sal. La sal es fundamental por la conservación uh, y, y también para el sabor uh, de los hongos uh, en, en aceite. Y lo dejamos cocinar a fuego bajo, bajo, bajo por unos 10 uh, minutitos. En este tiempo limpiamos los hongos. Ya, eh, ya, lo está, ya están lavados, porque hay que lavarlo bien para eliminar cualquier tipo de parásito, cualquier tipo de, de tierra, cualquier tipo de cosa. Pero también hay que hacer una limpieza más acurada, más profunda. Lo cortamos eh, para ver que adentro queden perfecto, que no hay huéspedes. Y eh, se va a raspar para eliminar. Como mira, en este caso, esta parte que es un poquito negrita, eh, normalmente se puede dejar si lo vamos a cocinar. Eh, en otra en otra manera pero en este caso no en este caso hay que eliminar todo toda la impuridad aquí tengo que sacarle también la parte de la cabeza porque bajo de la cabeza hay como un poquito de tierra no está un poco negrito entonces eh, mejor que la saco porque tiene que ser limpio qué tipo de hongos se pueden hacer en este caso yo estoy utilizando las setas porcini Eco, una cosa importante, la parte abajo de la cabeza, mira, eh, entonces, donde está la esponja, esa tiene que ser de color blanco, porque si no es de color blanco ok, mira cómo es todo blanco adentro, ok, y ahorita lo voy a limpiar también afuera, si no es blanco adentro se va a, a formar en la fase de cocción como una baba, ok y va a, no va a ser súper rico súper bueno como debe ser ok, los hongos más pequeñitos los podemos dejar enteritos, Lo que son un poquito más grandes, una vez que lo limpiamos, que eliminamos toda la imperfección todo lo que no tiene un color que nos agradece, que nos apetece y todo ya, ya, eso se elimina todo por esa razón que normalmente se ponen y se hacen los hongos más pequeñitos eh, para hacer esa preparación, ok, porque se pueden, eh, se pueden ver tranquilamente. ¿En qué tamaño lo tenemos que cortar? No muy pequeño, porque después de la cocción y después que se van a reposar, eh, que ya lo vamos a ver después, se van a reducir mucho su tamaño. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, que son cortados un poco grandes, ya lo vamos a poner adentro de esta, de esta mezcla de. Eh, Vinagre y de vino, y en el momento que empieza otra vez a hervir, porque estaba hirviendo, lo ponemos. O, o, lógicamente, ya paró de hervir porque es un producto frío. Entonces, esperamos que empiece a hervir y vamos a poner el timer, el cronómetro, y lo tenemos que cocinar por 10 minutos, ok. Cuando ya han pasado estos 10 eh, minutos, está listo. Pero en este momento, entonces, en el momento que empieza a hervir, tenemos que hacer un trabajito, ¿ok? Tenemos que sacarle toda la espuma. Le ponemos la tapa, esperamos que se forme la espuma y con eh, esto que sirve para sacar la espuma, la sacamos. Bien, mira, esta, esta hay que eliminarla toda. El agua tiene que quedar, digamos, limpia, sin esta espuma. Cuando ya han pasado estos 10 minutitos, apagar el fuego y los hongos ya están cocinados. Lo dejamos escurrir un poco para que se elimine eh, el exceso de vinagre y de vino. ¿okay? Y lo dejamos ahí que van a bajarse, bajarse, bajarse. Sin, eh, se tienen que secar un poquito. Cuando ya, eh, ya no colan, ya no botan agua. O sea, no es agua, es esta, esta, esta mezcla. Ahí lo vamos a poner en una bandeja. in un trappo, adentro di un trappo, però... Ten cuidado porque si lo ponemos así simplemente y ahí lo dejamos, eh, ¿qué pasa? Que se va así a deshidratar, que es el objetivo que queremos, que va a eliminar el exceso de vinagre que tiene adentro, eh, pero se puede pegar al trapo, ¿ok? Un trapo limpio de cocina, lógicamente, tenemos que utilizar. Entonces, por esa razón, eh, elimina, yo también estoy eliminando los dientes de ajo porque ya su trabajo lo ha hecho, ya no lo necesitamos, también los clavos de olor, la pimienta, todas estas cosas se pueden eliminar. Ponemos ahí en un trapo la, los hongos, lo cubrimos y mmm, lo tenemos que dejar de 12 hasta 24 horas. Eh, ¿Por qué de 12 hasta 24 horas? Depende del tamaño. Si lo corta grande, necesita más tiempo, hasta 24 horas. Si lo corta pequeñito, eh, 12 horas son suficientes. ¿Cuánto tiempo? Depende del tamaño, entonces, ok. Pero acuérdate que cada una hora tienes que abrirlo, virarlo, porque si no se van a eh, pegar en el, en el trapo y después eh, se van a ver feo. Y eh, cuando ya ha pasado ese tiempo, ah, así es que lo encontramos. Mira cómo son, son perfectos. Y los ingredientes que necesitamos son lo mismo de antes. Eh, necesitamos diente de ajo, eh, hojita de laurel, eh, pimienta y clavo de olor. También el aceite en eh, dos diferentes eh, tipos, como ya hablamos. Los vasos tienen que ser súper limpios y estériles. Entonces, eh, eh, esterilizado. Entonces, eh, si tiene un horno a microondas, le pone un poquitito de agua, lo pone en el horno a microondas por 3 minutitos. Y ahí, eh, a la máxima potencia del, del horno a microondas, después lo saca, bota el agua y ya. Los, las tapas las deja hervir unos 4 o 5 minutitos y ahí también la tapa eh, está están perfecta. Pero acuérdate bien que si no está perfectamente eh, esterilizado, los vasos se pueden formar, se pueden crear problemas, eh, que puede eh, empezar una fermentación bactérica. ¿Ok? Entonces aquí adentro, en los vasos le ponemos un poquito de aceite que está de oliva en la base, una hojita de laurel, un diente de ajo, cualquier clavito de olor, cualquier pimienta eh, granito de, eh, de pimienta y después le añadimos eh, un poquito del otro aceite, ¿ok? Eh, el diente de ajo también lo podemos poner entero o si nos gusta mucho el sabor lo podemos cortar a tu gusto, ¿ok? Como como te da la gana como quieras. Y hacemos así: entonces eh, le ponemos un poco de aceite, le aplazamos un poquito los hongos, un poco de aceite, le ponemos un poquito de todo este ingrediente hasta llegar al borde del vaso. No se cierran enseguida, o sea. Tenemos que cubrir totalmente y con una cuchara aplastar bien los hongos, no muy fuerte, pero eh, para que queden bajo del nivel del aceite. Tienen que estar totalmente cubiertos con el aceite, ya, ya te lo enseño. Pero primero le pongo un poquito más de, de especia, o sea, de clavo de olor, de pimienta. Entonces lo voy a terminar también. Si hay una hojita de laurel más que te gusta ponerla, la pone. Si te, eh, insomma, como, como, como quieres. Ok, pero. Ya estamos aquí. Te estoy enseñando eso. Lo aplastamos con la cuchara. Así que van a salir pequeñas burbujitas de aire, ¿ok? Que estas son eh, adentro de los hongos, ¿ok? Y mira, ahí le pongo otro pedacito de hongos, lo aplasto, no muy fuerte, pero tampoco muy, mmm, no muy suave entonces un poquitito para que porque el hongo es como una esponja ok entonces cuando usted la plaza una esponja después eh, ella absorbe y saca la burbuja de aire y esto es un problema en la fermentación si le deja burbuja de aire le deja posibilidad que hay bacterias y que se forme una fermentación Vamos a terminar de cubrir con aceite de oliva o aceite extra virgen de oliva o una mezcla de los aceites. Y de ahí vamos a bater el vaso en la mesa de trabajo. Le ponemos la tapa, pero la tapa no la tenemos que cerrar completamente. Para nada al mundo. Eh, tenemos que ponerle la tapa. Yo le pongo primero un poquito más de, de especia porque me gusta. Entonces le ponemos la tapa así un poco cerrada pero no hasta el fondo ok mira cómo está ok le ponemos la tapa así y la dejamos así toda la noche ¿Por qué? porque porque de esa manera van a salir afuera burbuja de aire en toda la noche en la fase de reposo en la mañana lo batemos un poquito más y le vamos a añadir el aceite que falta para eh, cubrir totalmente los hongos de ahí si sí se pueden cerrar eh, fuerte los vasos y ya está muy bien, besos y abrazos y a la próxima video receta. Lo quiero mucho. Chao.